Hola y bienvenidos fans de Via Games, soy Leviator y estamos aquí en Of Orcs and Men. Un día más, continuamos... No me acuerdo que no se podía saltar en este juego. Continuamos donde lo dejamos. En el anterior episodio fuimos al refugio este. Este es el tercero y ahora nos buscan. Así que hay que pasar por esta zona llena de gente muy sucia. Y lo que dice el origen de la plaga o algo así. Se hace raro no poder saltar y no poder saltar este trozo, por ejemplo. Pero bueno, en ese sentido el juego es muy lineal, porque solo puedes ir por una zona, no hay... Bueno, a ver, a lo mejor hay... ¡Eh! ¡Oye, va! Son goblins, son sticks. Bueno, como sabemos, los goblins en realidad son copias de sticks que no obedecen a sticks. Que son copias de sticks que no... Esta gente no me va a pegar, ¿verdad? Ah, no, tienen miedo. Ni siquiera les puedo matar. Los goblins son copias... Cuando ocurrió el desastre de Akenash, cuando robasteis el corazón del árbol y lo tiraste ahí abajo, este a lo mejor sí que me ataca. Todo, o sea, tú saliste inteligente sin acordarte de nada. Pero aparecieron muchos goblins que no sabían nada, pero aparecieron. No sé si podemos matar a este. A lo mejor no hay que matarlos. Pues que tienen armas y yo... yo entiendo que me van a atacar por el mero hecho que tienen armas. Los puedo quitar de encima, cuanto más, mejor. Es que hay un montón, claro. Pero bueno, está este aquí. Este a lo mejor sí que podemos quitárnoslo de encima. ¡Ay! Es que está ahí asustado. No han pillado aún, ¿no? No. ¿Podemos matar a uno más? Si matamos a uno más, ya sí que a lo mejor Sticks está muy lejos de este tipo, que no me acuerdo de su nombre. Hey guys, it's them. The bad is yours. Vamos a juntarlos. Vale, tú. Pues empieza con esto. Y a posición defensiva. Un puñetazo. Esto. Y un ataque rápido. Estigio. Esto. Estigio, tío, estigio. No es Sticks, es estigio. Vale, a ver qué pasa. De momento solo viene uno. Pero va a pillar bastante. Vale, nada, a pegarle a ese. Calma. Subes de nivel. Uy, wow. Los hemos matado rápido. Estos eran debiluchos. Hey, Sticks. Oboth wants to talk to you. That way. Pero porque has matado a esta gente en realidad, no. Shut up. What is that little crook want with me? No han tenido nada que hacer. Why the hell is it any of our business? Oboth is pretty sneaky, but he's not the worst. He wouldn't lay such an obvious trap. On the other, if we snub him, he sure as hell won't like it. Por aquí, ¿no? It's your call. But I think we should go. No, es por ahí. It's not that much out of our way. Vale, pues vamos. Pero, o sea... Nos están buscando, ¿eh? Tampoco... Vayan muy de guays. Vale, hay gente... ¡Oh, fuck! Nos ha visto el perro. ¿El perro ataca? ¿En serio? Perro guardián. Entonces, te vas a llevar un buen mandoblazo, ¿sabes? Y Sticks... Es que las armas a distancia mola un montón, tío. Porque... pero se las ha tirado a otro. Espera, Sticks, ven aquí. A ver, nada, pega. Ah, claro, es que estaba en posición de defensa. Nada, hombre. Y Sticks hace esto y ya en lo de las... Ah, claro. Hemos evadido porque estábamos en posición de defensa. ¿Pero por qué vas allá? Bueno,
hemos matado a uno. Es que son tres arqueros. Vale. Vale, espera, no. Vale. Yo qué sé, métele ahí a tope. El otro es que va a morir, Si no lo ponemos en posición de defensa, va a morir. Vale, confío en Sticks. Sí, confío en Sticks. Sí, ya está. Uy, va, espérate. Ah, vale, pensaba que estaba en rabia. Parece que ha entrado en rabia, pero no. Pero se salió enseguida. Vale. Bueno, pues ya está, ha ido bien. Vamos a curarnos un poquito. Vale, no es por aquí, en teoría es por el otro lado. O sea que puede ser secundario o puede ser el otro camino. Guardando contenido. Vamos a avanzar un poco, pero si hay más patrullas. Hay una patrulla. Y un poco grande además. Hay vacas y orcos muertos. A ver, Sticks, entra tú, a ver si te puedes quitar a uno de delante. Es que están muy pegados. Tienen perros y todo. El perro te detecta, ¿no? Por... Espera, ven para acá y vamos a atacarles desde aquí. El grito este y a tope, yo qué sé. Martillo y esto y... golpe y Sticks ataca y lanza, hace este lanzadagas. No me subieron los atributos, eso es malo. Es que hay un montón de... Espera, Sticks, encárgate del tipo este, que nos la puede liar mucho. Al de todo dagas, jope. En serio, no sé, tío. Nah, pégale ahí. Tú vas a morir. No, Sticks. Tú a por él, a por ese de ahí. Pégale a ese. Pégale a ese, tío. Nos lo quitamos de delante. Y este puede contra ellos. Este. O sea, mata primero a este. Y ahora ya encárgate de estos. Uy. Si tienes el control, no hace habilidades normales. Nah, este puede. Ahora está me enfado. Ahora hay que tener cuidado con Sticks. Que nos. Ahora le pega. Hasta que se le acabe, le va a pegar. Ahí se la acabo. Vale. Vale, no es. Voy a ir por. Ahora voy a ir por donde era en realidad. Porque esta zona parecía. Pensaba que era un. ¿Nos están disparando? Puede ser que nos esté disparando un arquero. Míralo. Míralo. A Sticks. Sticks, hazlo tú. Pégale dagas, tío. No había visto, tú. Antes tus dagas mataban un golpe, ¿eh? No sé qué me estás contando. Ya está. Perfecto, pues vámonos. Vámonos atrás, que es donde había que ir. Que me metió por aquí, pues yo qué sé. Pero bueno, mira. Eso que nos llevamos. Y vamos a subir de nivel. ¿Cómo era? Con la M, no. Aquí inventario, lo tenemos todo. Habilidades. Sí, tenemos un punto, ¿no? A ver, postura de ataque. De ataque no. Vamos a subir la de defensa. Algo más. A ver, hace que los enemigos cercanos perciban una amenaza en función de la distancia. Desvinculación de ataque que hace retroceder a enemigos y que fijen más daños si sus objetivos son vulnerables. Caparazón. Pasa a la postura defensiva, aumentando la evolución del daño y desviación a la vez. Y de vuelta, ataque rápido que interrumpe el objetivo y lo repele. Esto me interesa. Y a ver, estigio, corte de barba, un cuesto split de mente java. Este enfurecía, ¿no? Que se hacer así con el dedo. Este enfurece.
Lanzo una mezcla de ámbar que explote y aturde. ¡Oh! ¡Oh, no tengo! Claro, nivel necesario 10. Vale. Vamos a mejorar el cuchillazo. Probabilidad de 25, causar de 20 de causar vulnerabilidad, me convence. Ahora vamos a mejorar los atributos. Uno, solo uno. Te dejo un poco la fuerza, ¿no? Arcail se llamaba este tipo. Y a ti la mente, no, afuera, el aguante, tío. Aguante a tope. Puedes hacerte un arcail de mente, mente. En plan, no sé, sirve de algo. Lo puedes hacer mago. Más adelante aparecerá un báculo y puedes hacerlo un mago. Arcail. Me la dio un montón. Uy, una carga. Muy rica. Vale. Yeah, comida. Qué rico. Uy, hola. Somos de ti, ¿no? Ok. No hablamos contigo. Me va a atacar. Me va a atacar, ¿verdad? Jesús. Sticks at last. Oh, Bob! Things going well, I hope. Yeah, right. Things have been going to the dogs around here the last little while. Nothing's like it was. All or nothing. Ah, the Inquisition, right? Among others. There's your pictures plastered everywhere, too. Nice to look at. But a lot of people are getting hard-ons. A little easy money is always nice. Que valemos 500, eh. A pegarnos. Arcail atacar, es dijo que quiere. Don't bullshit me. I know you. If we're talking, it's because you need something from. Spit it out. Always so direct. Okay, to the point. The Inquisitors have been causing hell. Some gangs are splitting up, others reinforcing. Mine is more or less in the right category. My problem is that Jared's is too. Matemos a Jared. Jared. Weren't you and Jared buddies? He's been doing deals with the Inquisitors since they got here. He took care of a lot of things around here by selling out dealers. If I let him get away with it, it'll be my turn soon. Yeah. Let me guess. Jared's become... inconvenient? You might say that. But I can't attack him directly. The other gangs would take it badly. Mátalos. So, it'd be better for everyone if you and your friend looked after it, if you see what I mean. Uh-huh. What's in it for us? Dinero. Me and my men will leave you alone. Oh? And I can give you back the daggers you lost at dice the other day. ¿En serio? Atar Kyle, atacar todo el rato ahí. It's not really enough. But those daggers mean a lot to me. Consider it done. We were going that way anyway. I'll see you there. Come on, boys. We're out of here. O sea, tendrías que elegir entre matar a este o matar a Jared, ¿no? Pues vale. Matamos a Jared. ¿Este es el camino, entonces? ¿O es una zona...? Ah, vale, sí, este es el camino. Vámonos. Este es más rápido, parece. A lo mejor es porque es más pequeño, pero parece más rápido. Eso es, me prefiero ir con este. Y a ver si me acostumbro a dejar de saltar. Bueno, aquí está toda esta gente que ya hemos matado, así que no hay ningún problema. Era por aquí el principal. Yo pensaba que era por allí. Aquí está esta gente que también hemos matado. Que hay una carga muy bonita. Era Jared, este de aquí. Nos hemos matado, madre mía. Pobres orcos, como los... ¿Y esto? ¿Esto no es nada? Está rojo ahí. Vale, hay que andarse con mil ojos. Un goblin, ¿verdad? Un goblin. Los goblins es curioso. Cuanto menos. A ver a cuántos podemos llevarnos por delante. Están dormidos. Pero algo me dice que por muy dormidos que estén, si matas a uno, el otro se va a dar un poco de cuenta. Pero solo hay dos. Ah, pues sí, solo hay dos. No es un problema, ¿sabes? Una poquita esta, reclamar. Ah,
Venga, colega. Es que es muy poco sigiloso el tipo este. Bueno, esto está. You're not wanted here, dirty greenskins. ¿Piel verde? Yeah. Forget about these eggs. Anyway, we're not coming back here. ¿Podemos matarlos? No, ¿verdad? Un hachazo a cada uno. We're here. Yo. Jared's hideout is over there on the left. Do we really have to waste time with this human's business? No. But if we don't do this for him, Oboth will find us. Ha dicho a la izquierda, ¿verdad? La izquierda es esta. Estamos aquí. Ah, ¿y aquí qué hay? Objetivo secundario, matar allá. Ah, vale, está aquí. ¿Qué leches? Jared está aquí. O sea... Sí, Jared es este, de aquí. El camino principal será por aquí, esta vuelta. Mola el mapa, tío. Te deja bastante claro dónde está todo. Mira, ahí hay una... Ya está, es este de aquí. Oh, está lleno de... Cabroncetes, está lleno de arqueros. Hey, it's the guys with the bounty on them. The first to get the fat one gets paid double. Vale, vamos a cargarnos. Qué asco, tío. Vamos a ver si podemos alejarnos de su punto de mira. Desde que el tipo este venga. ¿Sabes? Porque iban a fallar más. Solo por eso aquí van a fallar más. Vamos a intentar atacarlos aquí. Vale. Vamos a empezar con el. Este es Jared. Vamos a empezar con este. Vamos a hacer esto y nada, esta. Y tú, Stix, encárgate de este. Y tírale cuchillos a tope. Los cuchillos desestabilizan bastante, ¿eh? ¡Ay, me ha contraatacado! Ah, vale. Nada, pues cambia de objetivo y pégale a este. Este está además un poco tocado, ¿sabes? ¿Cómo vas? Vale, bueno, no va mal. Este está... Ah, bueno, sí, se nos ataca. Porque está en de defensa, ¿no? Vale. Toma. Toma, tío. Me contraataque. Es que me contraataca. Tío, déjalo ya, hombre. Es un puñetazo. A ver cómo te lo comes. Tío. Perdón. ¿Me lo explicas? Ahora, tío. ¡Ha matado a Stix! ¡Qué cabroncete! Vamos en rabia. Vale, no ataca a estos porque está fuera de alcance. Nada, vamos a revivir a Stix. Ah, no puedo, porque está marcando a este. Ah, vale, ya está, no puedo. ¿Dónde se ha metido Stix? Ah, vale, está aquí, está. Bueno, vamos a esperar a recuperarnos un poquito de vida. Pues total, no pasa nada. Y Stix, a ese de ahí, como está, es que como está allí, le podemos hacer directamente así, ¿verdad? No, hay que acercar, supongo. Es que no hay otra forma, ¿sabes? Franco tirador. Bueno, yo no veo otra forma. Bien. ¿Qué hay aquí? Guanteletes ligeros. Eso me gusta. ¿Y este tiene algo para él? Arcail. Nada. Cuando te dan un objeto, te dan un objeto. Vale, tenemos habilidades. Vamos a mejorar esta rueda. La daga voladora esta, que la hago un montón.
Esta es. Me gusta más, que haga más daño, ¿no? Y Arcail. Si hay golpes fuertes que tengan intensa amenaza, es el objetivo. El golpe potente, la finta. Esto está las dos mejoradas. La finta esta. Ah, podemos activar la locura. Pequeña remontada. Estija hace una mezcla casera que hace la regeneración a salud de Arcail. Eso estaría bien. Esto regenera más vida. Lanzar Goblin no lo hacemos nunca. Descarga de rabia, puñetazo, ataque rápido, provocación, ¿no? El ataque rápido este. 25 aturdir, esquivar, rechazar, 25, se reduce un 25. Vamos a hacer este, por ejemplo. Y atributos, atributos de la fuerza un poco. Y estigio, súbete la... La mente. Vale, pues vámonos. ¿Y ahora hay que ir a entregar esto o nos va a encontrar él? O sea, hay que ir a que... Ah, no, vale, estar aquí, ¿no? Porque hemos matado a Jared, ahora el tío este está aquí, ¿no? Vale. Good work, Styx. I knew I could count on you. So, hello, payday. Your daggers, as promised. Oh, and I put the word out. My men will leave you alone. Oh, it was a pleasure doing business with you. Solucionadoras. Careful, though. There's Inquisition patrols everywhere in the neighborhood. Este es buen tipo. Es colega. dame mis... Solucionadoras. Solucionadoras. Daño más 6, regeneración de concentración en un segundo. Oh, pero este no regenera. Este regenera un 10% de daño infligido en puntos de vida. Vamos a meter a los regeneradores con así. Right, let's go see Sarkis. Or do you really want to clean all the scum out of this hole? Te enfades, tío. Hey! Ah, estás. Oye, va, pues no te había visto siquiera tú. Uy, te tira ahogadas. ¿Vienes o no te hace gracia? Tenemos la palmadita esta, pero es una palmada, tío. Y Stig, nada, métele dagas. No, métele giros de estos que para los he mejorado. ¡Cómo lo ha caído! No, no te quedes en defensa, tonto las tres. ¡Qué asco de arquero! Se ha caído bastante rápido. Espera, a ver tú. Nah, golpe fuerte, jeje, quemada. ¡Oh! Mira por él. Mira por un... ¡Oh! ¡Noni! Mira, 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 mira. ¡Bum! ¡Bum! Espera, que se me mueve Styx. Es que mola, aún queda uno. El golpe circular daña a todos los de alrededor. Tienen que quedar porque aún no termino el combate. Pero a saber. Ah, no, sí que ha terminado. Qué leches. Vale, vamos a probar. Porque sí, porque parece que depende de quién abra el cofre, le da, hay un objeto u otro. Entonces hay que mantenerlos más o menos equilibrados. Manteletes de campeón. Baja el crítico, pero oh, mira los que guays. Qué épico, tío. A ver, ¿para dónde es ahora? ¿Dónde están los dos caminos? Me parece que es por aquí. Si ¿Sí, puedes hacer un apaño? Para no. Caer, vente para acá y haz. Haz lo tuyo. Uno de estos, dos mamporros y luego ya mete a ti. Están juntos, así que lo de la tendría bien el ataque giratorio. Styx puede hacer las dagas giratorias. Y va, venimos para atrás. Ay, espera. Mete ahí un golpe bajo y... ¿Lanzamiento preciso? No. Estas estacadas.
Kyle, métele a este, pero métele los ataques giratorios estos. Mola, tío. Es que me los está contraatacando. Ah, ya muerto. Vale, bien. Eso me gusta. Eso me gusta. Dios, me gusta este juego. Me gusta. Me gusta el sistema de combate, tío. No es un sistema que se suele ver. Ay, no me he regenerado todo, pero bueno. Peor es que me he visto. Uy, espérate. ¡Oh, oh! Pues la que te va a caer. Bandida. Mira. Oh, espérate. Quizá morimos. Oh, nos hemos metido muy rápido, eh. Arcail usa el giratorio a tope. Vamos a morir porque Sticks lo hemos metido aquí. Espera, Sticks, defensiva. Pasa defensiva. Ah, yo qué sé, golpes o algo así. Es que defensiva tiene más posibilidad. Uy, bueno, espérate. ¡No! Me ha matado. Me ha matado Arcail. Posición de enfadica. Bueno, pero hemos sobrevivido al momento. Todo va bien. Vale, vamos a coger esto. Botas escarlatas. Sí, es que parece que el que coge, el que abre el... Mira, mejora la evasión solamente. El que abre el cofre es el único que... ¿Sabes? ¿Y qué pasa? El que abre el cofre es el que recibe el objeto. Entonces hay que ir cogiendo, alternando un poco, ¿no? Arcail, Sticks, Arcail. Porque si no, uno lo dopas y el otro lo dejas tonto. Esto también está bien, que en realidad el inventario se lo das a quien quieres. Vale, eso era para coger las dagas, ¿no? Porque aquí ya estábamos, entonces por aquí. Vale. Sería este nivel... Bueno, tenemos que llegar hasta Sarkis este, ¿no? Without me, Ark doesn't stand a chance. I better go see what he's up to. ¿Esto me va a atacar? La verdad. Ah, pues sí. Yo qué sé, tío. Soy demasiado poco... Soy demasiado... Vamos a ver qué pasa. Esto es un polvo ya, ¿no? Vale, ves. Tú vas a hacer... golpe de estos, que siempre gusta. Ah, si nos quedamos con... ¿No? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Si le doy aquí en medio. Pasar a postura. Oh, vale. O sea, estamos en postura de ataque. Vamos a pasar a estar siempre de defensa, ¿ves? O sea, si estamos aquí, daño más 50. Y aquí... Vale, espera, ahora miramos esto bien. Vale, o sea, la postura tiene que ver con... Es el botón del medio. Pero podemos cambiar de postura, ¿no? O sea, podemos cambiar de postura a mitad del combate. Vale, Arcail. O sea, Arcail, ven aquí. Vas a pasar a postura de ataque y hacer un montón de estas, ¿no? Vale, entonces cambias la postura y gastando un movimiento instantáneo. Mientras haces más daño y haces más rollo, ¿no? O sea, te darán más y esquivarás menos. Haces más rollos. Vale. Vale, es que está. Hay un arquero. Ahí está ahí. Pues... ahí está. ¡Tumo! Eso hacía... O sea, franclotirada hacía que disparabas una más precisa, ¿no? Exacto. ¡Vamos ya! Ay, pensaba que erais dos abrazandos. No sé por qué. Vale, a ver. Habilidades. Vale. Usa sus dagas. Postura cuerpo a cuerpo. Vale, o sea, este es depende de la postura. Tiene un. Vale. Oh, pero ahora podemos ponernos estas cosas. Dagas envenenadas. Después me ataquen cuerpo a cuerpo. Envenenados enemigos. Perforación de armadura. Daño a la armadura. Y esto no podemos.
Conversión, regenerar su salud. Dios, que esto puede moler, se puede molar todo, tío. ¿Solo puedes mejorarlas una vez cada una? Parece ser que sí. Que una vez mejoras esto ya no... Vale. Vamos a mejorar la daga esta. Golpes estabilizante, daño moderado, ataque rápido. Cada golpe de 25, prolongar vulnerabilidad. 50, hacer sufrir una hemorragia. Me gusta más la hemorragia. Y vamos a ver al Kael. Carga de ataque. Carga al enemigo lejano para... Vale. Vamos a cargar el ataque, tío. A tope. A tope con la carga. Y atributos. Y te vamos a poner la fuerza. Y estigio. Te vamos a poner agilidad. Vale. Ya está. Vámonos. Tío, todos son enemigos. Deja de... Es que no veo más que... Es que de los que están de pie son enemigos. Me acercaba a ese diciendo, ah, será un NPC. Llevamos media hora, tú. Este juego te consume, ¿eh? O sea, parece que no llevas nada, llevas un montón. Pero porque los combates son un poco lentos. Es un RPG de combates así muy lentos. Uy, vale. Hay un montón, ¿no? Yo quiero cargar un ataque. A ver, vamos a ver si... Es que me... Lo mejor sería matar a aquel. ¿Sabes? A este de la lanza. Pues si me pongo aquí en medio... Ah, no, es que hay dos igualmente. Pues vamos a matar a este de aquí. Si no me pillan, da igual a quien mate. Ah, no. Estos son buenos. Ah, pues no son buenos. No podía matar a nadie. Muy rico. Eso me gusta. Espera. Arcaíl. Cárgale. Hombre, no. Mira, vas a ver qué paliza. Vas a estar en posición de ataque y vamos a hacer ataques. Y Sticks, nada, Sticks. No, pero no te vayas a hacer la mar. Ah, se ha ido contra este. Vale. Nada, mátalo primero. Vale. Uy, wow, se han ido con él. Nada, pues se quiere por Sticks. Aquí ya por Sticks. Que mate a este. En plan, mátalo y ahora huye. Atácale a este. Pero ataques de ataque. O sea, ataca de... Ah, va, el tío se ha ido solo. El tío lo ha hecho solo. Ataques de ataque. Pues parece importante cambiar a posición de defensa cuando... O sea, de defensa de ataque cuando vayas a atacar. Nah, este se ocupa solo. Hacerla mal. Es que, como hay algunos que te atacan y otros que no. Esto sería el que me ha acercado a matarlo. Y este no me ha hecho... Estos no me han hecho nada, pero es que tampoco son... eran NPCs, ¿sabes? Ay, madre mía. Qué desastre. Fuck. Vale, tenemos que estar llegando ya, ¿no? ¿Verdad? Uy, de hecho. Vale, sí, estamos ya llegando. Algo me dice que va a haber que matar. Habrá conversación. Y habrá que matar a esta gente. Sí, porque tiene que haber un final de zona. Ah, vale. Un goblin. Doesn't it bother you, watching your brethren getting slaughtered like that? No, I'm not like them. I'm a survivor. Eso lo decía, ¿no? O sea, no soy como ellos. Meet up with Sartans, we're gonna have to get rid of these scumbags. They're camping out right in front of this. No soy como ellos. Hay que matar a los inquisidores, ¿no? Cuéntame más. A ver, nos podemos llevar a uno por delante. Yo me llevaré el de armadura. Nos podemos llevar a uno por delante a costa de tener a Sticks muy... muy a la vista, ¿verdad? A ver, pues no podemos guardar aquí. Voy a guardar aquí. Pero aún así supongo que si empezamos en el otro lado. Es que quiero ver si soy capaz de matar a uno
al más alejado. Voy a intentar matar a este de aquí atrás. Porque, uy, guau, es que hay un huevo de gente. Porque si soy capaz de matar a este, por ejemplo a este, ¿vale? Si soy capaz de matar a este sin que se den cuenta los otros, es que se van a dar cuenta. ¿O no? Vale. A cuantos más me pueda llevar es mucho mejor. Entonces a este creo que se va a dar cuenta este. Pero aún así están de espaldas todos. Vamos a matar a este. Exacto. A ver cuántos más podemos llevarnos. Ahí, ahora me han visto. Vale. Nada, podemos hacer la carga, ¿no? Vamos a seguir en posición de defensa y hacer cosas de estas. Y Sticks, madre mía lo que te espera, Sticks. Sticks está en posición de cuerpo a cuerpo. Vale, él no tiene ataque de defensa, él tiene cercana y cuerpo a cuerpo. Ahora estamos en posición cercana. Porque los tenemos justo de encima. Vale, Arcail, ¿cómo vas? Arcail va a pasar a hacer ataques de giro, ¿no? Vamos a ponerle posición de ataque, hacer un par de giros. Y a posición de defensa. Ah, no podemos cambiar. Vale, sí. Se me han acabado las acciones. Y ahora, y por último, pasaremos a posición de defensa y haremos un golpe rápido. ¿Cómo va este? Este está pasando a lanzar dagas. ¿Por qué lanzas dagas? Porque está en la distancia, ¿no? No se había cambiado cuerpo a cuerpo. O sea, el ataque básico, dependiendo de dónde esté, es uno u otro. Este va a morir, ¿verdad? Ah, no, está aquí Sticks. Vale. Arcail va a morir. Vale, si soy capaz de dar un poco de vuelta hasta que se me regenere un poco la vida, entonces revivirle. Pero como corro más que ellos... Bueno, más no, pero corro más que ellos. Podemos parar el tiempo y hacer... esto. Y ahora irnos un poco. Ya cerca, y él muere, vuelve a morir. Eso es que el caballero, tío. Al lancero este. Vamos a hacerle un montón de estas cosas, tío. Lo he matado con las dagas. Vale, el que ya ha vuelto a morir. Vamos a seguir dando vueltas hasta que lo podamos revivir. Uy, espera. Los quiero tener juntos. No. No quería eso. Tengo que revivirlo. Ah, sí. Ya está. Que le peguen a Arcail. Pero también nos haga un poco de daño, tío. Esto lo podemos poner en posición de... No, cuerpo a cuerpo no. Sí, vamos a poner en posición de distancia y hacer un montón de dagas. Es que no quitan nada las dagas, tú. Es que la vida no se regenera si estamos en combate, parece, ¿no? Es que me quedan el caballero y este. Pero claro, si cuando revivimos a Arcail... ¡Ay, no! Esto ha sido... Me he hecho invisible, ¿no? Esto ya no sirve. Cuando revivimos a Arcail... Vamos a intentar revivir a Arcail aquí. Cuando los enemigos estén justo en la otra esquina. Ahora. No sé para qué, pero bueno. Y Arcail, haz... Ponte posición de defensa, sin duda. Y haz puñetazo. A ver cuánto aguantas. Estando aquí. Porque mientras tanto Sticks puede tirarles dagas, o yo que sé. ¿Ves? Ahora estamos en defensa. Ahora el que hay está en defensa. Y aún así ha muerto porque... Espera, ¡ay! Uno menos. Perfecto. Me ha dado... Me ha pegado mucha distancia, pero bueno, no pasa nada. No muerto. Solo hay que acabar con este. Vale. Ahora, perfecto. Revive Arcail. Y Arcail. Ahora si Sticks muere tampoco pasa nada. Porque tú vas a hacerle un montón de cosas de estas chulas. En plan. Ah, resiste el aturdimiento.
cago de vida, tío. Caballero imperial, este tiene un montón de vida, tío. Oh, es que me lo ha contraatacado. Es que Stitch contra este no puede, ¿eh? Tiene que ser Arcail. Vale, los de armadura son muy peligrosos. Pero muchísimo además, ¿sabes? Revive. Tengo que ponerme que cuando reviva, reviva con más armadura. Eso parece muy importante. Pegarle golpes rápidos, tío. ¿Qué se los cubre? O sea, ¿cómo se los cubre? Ahora, tío. Ya está, fuera. Nice of you to clean our doorstep sticks. Good timing. Sarkis is expecting you. Follow me. And don't go getting yourselves lost. Claro que sí, hombre. Ahora vamos. Los Bloodjaws son la élite. Bueno, sí, ya. Los Bloodjaws. Tú eres un Bloodjaw, ¿no? Es como una rama aparte dentro de los. Tenemos 40 minutos, madre mía. Bueno, pero hemos hecho un nivel, ¿no? Un nivel 40 minutos, pues como Sticks, más o menos. Estos juegos son lentos, pero por otra. Talk about a maze. If this guy weren't here, we'd be completely lost. Esto acabará ya. What do we have here? The famous Bloodjaw who's been terrifying the militia. Does it speak? Take it easy, Ark. Yeah, it speaks. And it's as dangerous as they say. Anyway, let's not waste time on chit-chat. What's it gonna take to get us through? Esas dagas. He'll do. Tengo que matar a alguien. What do I want to get you across? The Inquisition is pissing me off. Tiene un goblin. They're fucking around with my con business. Palo. I want you to get even for me. What exactly do you tiene mean? Tiene un goblin. Qué mojón mola. My business runs smoothly. Thanks to your brothers, Styx. The goblins are like children to me. Ha! I'd have said your dogs, but I don't want to insult your family. Como, mola porque te, you can't see how much affection constantemente I have for te intentas alejar from themselves de los goblins, de que te. You form attachments, understand? Yeah, okay, if you say so. Right, so it's the Inquisition. What do you want us to do? Strike at their very heart. You know they're based in the past. They requisitioned the Pilgrim's Chapel. I want this chapel burned to the ground. Sounds more like revenge than anything else. You really think that'll solve anything? Maybe not. But I want these Inquisitors, these fucking sons of bitches, to roast like they've burned my children. I want the smell of their burnt flesh to fill, to smother the whole shantytown. I want to hear them crying over their dead. Sí, nos ha quedado claro. You're about to lose it, buddy. Not good for business. If that chapel burns, the Inquisition will recall its hounds. I get control back. And I get you across the wall. Vale. So you need some kind of diversion. Punishment. The disciples of the Grand Inquisitor are quartered in the chapel. That scumbag kills my children. I kill his. I want to hear him wailing over the corpses of his disciples. That's what I want! There's something seriously wrong with this guy. Let's go. Mm-hmm. We got no choice. His plan is completely insane. Do you really think the Inquisition will leave after something like that? They are burning and torturing my children! No estaba capi. All right. How do we get there? Oh, it's chaos down there. But I can let you out in the pass. That'll help. Vale. I'll do better than that. Raven will take you back to the Black Hand hideout through the tunnels. So you can get what you need. He'll take you to the pass when you're ready. All right, we'll do it. But I'm counting on you to get us past the wall when this is over. I still think this plan is weak.
Sí, the smell of burning flesh. That will be our signal. Once its scent is in the streets, I will get you across to the other side. Quemamos ovejas. Y le engañamos. Pero como no va a ir a comprobarlo. Los ataques de ir al que se vuelven seguir en contra. Se van a tener que no pierde el control demasiado rápido en combate. Pues yo eso lo uso a mi favor, ¿sabes? En plan, dejar caer el cabrón que quiera. Lancero se da muy bien a la distancia de un enemigo gran tamaño, mientras que los soldados son expertos en rechazar ataques ligeros. This passageway is the property of Sarkis. If you want to use it, you go through me. As soon as you are ready, I'll take you to the chapel. Este es nuestro núcleo más tarde. Okay, we'll be back soon. Sí, este es nuestro One núcleo. One last thing. There's an orc like you who thought he could get through without us. Like me? Yep, like you. Same build, same tattoo. Lo matasteis, ¿verdad? You know where he is? No, but I know where he'll end up. He was caught by the Inquisitors. O sea, tienes un... He did? Maybe. But I think that they'll kill him in public. As an example. That's what happens to people who think they can do without Sarkis. I get it. You don't have to go on about it. We know you're indispensable. Vale. Alguien va a morir. Loco este, nada, lo salvarás probablemente. Bueno, pues nada, lo dejamos justo aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.